Residentes del municipio de Yamasá reclamaron al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, solucionar la problemática con el apreciado líquido, ya que cuando llega a los hogares, llega sin procesar, sucia y con lodo. Que manden el agua limpia, que uno pueda cocinar con ella, que esté bien limpia, porque a veces no podemos cocinar con ella si no le echamos cloro. Completamente contaminada, está llena de basura, está sucia, y el temor que tenemos es pues que los niños y aún los adultos pues puedan enfermarse, porque ahí tenemos el cólera. Esta agua no sirve para nada, el agua de aquí no sirve ni para cocinar, ni para lavar, ni para uno bañarse. Advirtieron que si INAPA no busca solución a la carencia del apreciado líquido, de que este llegue limpia y sin contaminación, los habitantes de Yamasá se lanzarán a las calles en protesta. Desde el municipio de Yamasá, Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.